Ha sido un cúmulo de emociones, orgullo, un honor muy grande que me haya concedido el pueblo de Híjar poder realizar este acto. Y te vienen muchísimas cosas a la cabeza, se te pasan todos quebraderos de cabeza de todo el año, todos problemas, y te acuerdas de muchas cosas en 15 segundos. Yo el beso que lanzaba al cielo era para mi suegro, que murió hace muchos años, y hoy estaría muy orgulloso de este acto. Te animaban, te decían, venga, mucho entusiasmo, no te emociones, he intentado contener las lágrimas porque es un orgullo y un privilegio muy grande. Uno de los actos más centrales, tanto como para el alcalde, como para todos hijaranos que vienen. Es un momento muy emocionante, una pasión, una explosión de sentimientos, y igual que le pasa al alcalde, le pasa a todos hijaranos. Nos queda un fin de semana intenso, que yo espero que la gente disfrute, porque vienen de muy lejos, no se ven en todo el año, y son unos días de convivencia con la familia. Estado en Calanda o en Albalate del Arzobispo, porque la verdad es que la Semana Santa en todo el Bajo Aragón histórico es espectacular, es emoción, es tradición, es una Semana Santa conocida internacionalmente y tenemos que apoyarla porque no solamente es un hecho religioso, es mucho más, es familias que se juntan y además es un motor económico, es turismo, es hoteles, restaurantes, toda la hostelería del Bajo Aragón, de los 9 pueblos de la Ruta del Tambor y del Bombo, llenos a reventar, y además en este año hemos tenido suerte, no como en otras zonas de España, el tiempo nos ha respetado, con lo cual va a ser un éxito sin ningún género de dudas. Es una cuestión emocionante, ¿no? Lo sientes físicamente, porque tantos tambores, tantos bombos golpeados al mismo tiempo, sientes el ruido en el cuerpo. Es normal que esto sea un acontecimiento internacional desde el punto de vista turístico y que haya tanta y tanta gente que quiera venir a verlo, porque es espectacular, porque es emocionante, porque es algo que solamente lo puedes disfrutar aquí, en Aragón, en el Bajo Aragón histórico, y es normal que haya tanta gente que vuelva y que repita a los 9 pueblos de la Ruta del Tambor. Pequeñicos han crecido, se van, pero nosotros seguimos con la cuadrilla aquí tocando todos los años. La hora en Híjar es un sentimiento inigualable, es sobrecogedor.
silencio previo a romper la hora y luego el estruendo de todos los tambores y bombos. Recomendable para todos. Emoción, porque estamos todo el año preparando a esto para poder tocar. Porque esto es un sentimiento que se lleva y nos gusta mucho a nosotros. Con mis padres y luego cuando vas creciendo ya las cuadrillas, empiezas a tocar para el concurso de tambores cuando eres joven y poco a poco vas con los amigos, ya pasando de tus padres a los amigos. Por 5 años salí al concurso de hijas, ¿vale? Desde entonces hasta ahora, bueno, algún año habré faltado, pero yo creo que unos 50 años llevo saliendo a romper la ola. Al final mucho tiempo sin tocar, es un poco raro y siempre que levanta la vara te sorprende, digamos. Un poco de nervios. La verdad es que es algo que lo llevamos dentro y no se puede describir. Es algo que se lleva dentro y es que la verdad es que es algo que no se puede expresar en palabras. Es único, yo creo, porque se calla todo el mundo y empiezas a tener nervios en el cuerpo y hasta que el alcalde no levanta la vara, pues no se van los nervios. Es algo muy especial, hay que vivirlo alguna vez. Me pongo muy nerviosa, más que en el momento de empezar a tocar, en el silencio que se hace antes, a mí me pone muy nerviosa. Es un momento que impone mucho. Encima, yo sinceramente como este año no he visto hijas nunca. Ya venías por la tarde y mucha gente, no se podía aparcar. Hay aquí muchísima gente y nunca he visto el pueblo como este año. Hemos traído a Noemí, que viene desde Miami, bueno, Salón, sí. Y ha sido la primera vez y le ha gustado mucho. Yo no había estado nunca y la verdad es que estoy con la piel de gallina. Y nada, me ha encantado, repetiré seguro. Llevaré unos 10 años o así. Antes, como las chicas no podían tocar, no salían a romper la hora, yo ya empecé más tarde. ¡Estás muy contento! Muchos nervios. Son sensaciones que muchas veces no sabes cómo explicarlas. Hay que nacer y hay que vivir aquí para saber lo que se siente. Yo me vine a vivir a Híjar con 17 años y al principio pues participaba pues de público y alguna vez he salido de brea, pero salí a romper la hora antes del 2005, que fueron las jornadas nacionales aquí. Pues empiezo porque mi marido sí que toca desde bien pequeño, mi marido es de aquí de Híjar y bueno, como salí, él sale con la cuadrilla, pues yo me incorporé un poco por afición. Sí, que me ha gustado, sí que me llamaba la atención y me gustaban mucho los tambores y la Semana Santa, pero no me acababa de decidir, porque no es fácil. Pues un año más. Un año más, estamos aquí, estoy rodeada de todos y bueno, pues es momento de disfrutar y ver crecer a la gente, a mis hijos que están tocando el tambor y bueno, y la gente de alrededor, los hijos de mis amigos, todos. Es una emoción porque lo que implica participar en un acto que es muy tradicional, que además es una experiencia bonita porque es muy peculiar. Cualquier persona que tenga un amigo aquí en Híjar, pues puede participar.